hijo, porque yo sé que es un hombre trabajador, que se dedica a trabajar la agricultura. Y solo llegaron, el cipote iba llegando de trabajar y estaba comiendo cuando ellos han llegado sin ninguna justificación a detenerlo, no llevaban ni orden de captura, no llevaban nada para que ellos me lo detuvieran. Y hoy me lo han trasladado a la cárcel de un solo. El nombre de Pedro es Jesús García, yo les pido que me lo liberen. Porque no es culpable de nada. Y aquí tengo las pruebas de que él se dedica a trabajar la agricultura. Yo creo que están haciendo muy injusto porque llevándose gente inocente a las cárceles. Bien. Cuando ellos llegaron y yo les pregunté que si por qué me lo llevaban, entonces hubo un policía de que le dijo de que a él no le habían encontrado nada de orden de captura. Y entonces llegaron unos y se secreteaban unos policías. Y entonces le dijeron de que se lo llevaran. Entonces fue cuando ellos lo subieron a la patrulla y se lo llevaron. Ya tienes un video como prueba, ¿verdad? De lo que. Estas son las fotos donde él cuida a sus animalitos, sus caballos también. Y aquí donde él trabaja. No sé si tienen algunas preguntas que hacerle específicas a ella. Ella es una, en este caso, madre angustiada por su hijo, la que inicia el calvario de todo el proceso penal. Hasta este momento no tiene ningún tipo de información de él. No, solamente que ayer fui a ponerle paquete. Y hasta ahorita no sé ni por qué me lo capturaron ni nada. Decirles que este joven no tiene antecedentes penales, él nunca ha estado en Bartolina en detención administrativa, es un joven que no tiene tatuajes, es un joven pequeño agricultor que aquí están las pruebas, ¿verdad?, de su trabajo. Ella ha mostrado las fotografías de este muchacho trabajando, cuidando sus animales, trabajando la tierra. Hay dudas razonables suficientes para que a él lo dejen en libertad. Si lo quieren seguir investigando, está bien, pero déjenlo en libertad. Esta es una madre angustiada por este caso tan arbitrario de su hijo. Queremos decirles que en este momento el Socorro Jurídico Humanitario va a elaborar un habeas corpus que se suma a la lista de más de 900 que hemos presentado ante el máximo tribunal constitucional, Sala de lo Constitucional, para que lo eximan personalmente ante, en este caso, para que comparezca ante los tribunales lo más pronto posible. Porque como ustedes pueden ver en estas fotografías que tenemos a la derecha, hay más de 200 trabajadores que ya perdieron su vida. No queremos que su hijo sufra la misma suerte, ¿verdad?
Entonces, por favor, a las autoridades, a las personas involucradas en este caso, vean estas pruebas que esta madre está presentando, ¿verdad? No la manden a sufrir, como ya llevan más de 50 mil salvadoreños que tienen en este momento 14 meses presos, los primeros que se llevaron en los meses de abril, mayo, junio, ya más de un año esperando audiencia y muchos no han logrado salir con vida. Vean el dolor de esta mujer, revisen las pruebas que ella está presentando, los videos. El muchacho no tiene antecedentes penales, tiene audiencia de policía limpia, no tiene tatuajes, tiene un trabajo, tiene referencias, tiene un domicilio, tiene pruebas de su trabajo. Y eso es lo que queremos hacer ver esta mañana. Este caso es grave y pedimos a las autoridades que por favor vean estas pruebas, lo dejen en libertad. Si lo quieren seguir investigando está bien, pero que sea en libertad. Hay suficientes dudas razonables para que vean que el muchacho es inocente. A diferencia de lo que están haciendo, ¿verdad?, con los delincuentes que lo sacan a negociar a los asilos de primer nivel. ¿Por qué no meten presa a esta gente? El diablito de Hollywood, esa clica de Hollywood con la que están sí negociando. ¿Eso por qué no están presos? ¿Por qué aparecen en México? El club de Hollywood, el indio de Hollywood. ¿Ellos por qué siguen en libertad tan campantes, pero se llevan a la cárcel a agricultores, a personas inocentes? Eso es lo que nosotros cuestionamos. Y pedimos a las autoridades de verdad, porque este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias legales, ¿verdad? Por favor, pónganse la mano en la conciencia si es que tienen, y al juez sin rostro que le va a tocar ver este caso. No permitan que este muchacho corra la misma suerte de los más de 200 salvadoreños que han perdido sus vidas en prisión. Eso es lo que queremos denunciar esta mañana. Muchas gracias a los medios de comunicación. Si hay preguntas, estamos a la hora. Y que yo quería parece que mencionaron la fecha que lo capturaron. Sí, pues. El 30, 31 de mayo. Hoy hace 8 días. Y hasta este momento no sabe dónde está, dónde lo tienen, en qué centro penal está recluido. Está en Izalco, en el penal de Izalco. Ustedes saben lo que significa ir al penal de Izalco por personas que ya están en libertad de casos de socorro jurídico. Lo primero que le sucede a una persona inocente que llega a parar a Izalco es tener que pasar por un pasillo de 50 metros donde los custodios les dan con las macanas hasta dejarlos, si es posible, escupiendo sangre, torturas. Y ante estas denuncias, ¿cómo creen que una madre no va a estar preocupada pensando cualquier cosa que le puede pasar a su hijo? Más si es inocente. Y a una llamada irresponsable, anónima, van y los policías sin más criterios lo capturan, lo remiten a este centro penal, de centro de muerte y de tortura, es lo que le llamamos nosotros. Por favor, sean justos, hagan lo correcto. Aquí están las pruebas. Nosotros no queremos que dejen en libertad de delincuentes, como si los hay, ¿verdad? Con ayuda del mismo gobierno. No, queremos que dejen en libertad a la gente inocente, como es este caso. Abogada, ¿qué revela esta captura? Bueno, que definitivamente los actos arbitrarios se cometen en El Salvador todos los días ante la mirada de la Administración de Justicia, que no hace nada sino acatar órdenes del presidente Bukele, que dice y manda a capturar, acatar órdenes de los jefes policiales que mandan a capturar por cuotas, sin importarle el sufrimiento de la gente inocente. Que vivimos en un estado donde ya no existe el derecho, donde ya no tenemos garantías, donde a cualquiera de nosotros en cualquier momento nos pueden llevar presos y mientras tanto podemos terminar muertos en un centro penal. Y bueno, eso no es posible, ¿verdad? Que no digamos nada, al contrario, tenemos que alzar nuestra voz por las personas que no tienen voz, que están presas pues ahorita. En este caso su madre, que ha tenido la valentía de salir a pedir por su hijo y que nosotros tenemos pruebas suficientes para hacerle ver, en este caso, a los jueces sin rostro, que van a llevar el caso de él, que hay dudas suficientes, razonables, para ver que esta persona puede ser inocente y que lo pueden seguir investigando en libertad. Ante esta prueba, ¿qué paso seguirán ustedes? Bueno, nosotros como primer paso vamos a ir ante el máximo tribunal constitucional a pedir la exhibición personal del joven. Acto seguido vamos a
tener toda la documentación para poder activar, en este caso, la representación técnico-penal de esta familia. Vamos a tratar de pedir una audiencia especial que se nos sea otorgada en razón de todas las pruebas que tenemos. Y bueno, llegar hasta las últimas consecuencias en sede nacional y, por supuesto, esperando en Dios que nada le suceda a él en el centro penal, pero ante cualquier situación, también activar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el momento que la ley nos lo permita, la Corte Penal Internacional también, porque si a él le llega a pasar algo que se convierte en un acto de crimen de lesa humanidad, nosotros somos suscriptores del Estatuto de Roma, artículo 8, que establece que ante las torturas cometidas por agentes de Estado, estos también tienen de 15 a 30 años de responsabilidad penal, y claro que lo vamos a hacer. No es posible que el Estado esté igual o peor que los criminales que dice perseguir. Okay.